Cambio de switch en cooperativa. Es una presentación de Statcraft, Epiroc y SQM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comienza un nuevo capítulo de Cambio de Switch, un programa en el que semana a semana analizamos el contexto global y local. Nos fijamos en el presente y futuro en términos de lo que significa la transición de la sociedad hacia la sostenibilidad, generando cambios, conciencia y transformación a nivel industrial, empresarial y de políticas públicas. Mi nombre es Jorge Lira y, como siempre, estoy acompañado por el profesor José Opazo, que es docente de la Escuela de Negocios y director académico del Máster en Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez y gerente general de Ciudad Luz. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Nuevamente aquí, sábado, hablando de sostenibilidad, hablando de cómo se transforman los sectores productivos de nuestro país, pero también con una mirada de que los sectores productivos tienen que ser eficientes, tienen que ser rentables, tienen que ir codo a codo, de la mano tiene que ir obviamente la rentabilidad de los proyectos con la preocupación por el cuidado ambiental, por la preocupación de la inclusión y la participación de las comunidades. Y vamos a estar discutiendo y conversando un poco de minería, de los desafíos que tiene el sector desde el punto de vista de la sostenibilidad y también desde el punto de vista financiero hoy día. Así que tenemos un programa interesante por delante. Así es, como cada vez que nos juntamos para hablar de estos temas, se nos plantean cuestiones muy, muy interesantes. Así que quédense con nosotros, bienvenidos y bienvenidas a Cambio de Switch. Medio ambiente e impacto social. Cambio de Switch en cooperativa. La minería es un rubro en constante evolución y progreso en la eficiencia de su trabajo, por lo que con el paso del tiempo va enfrentando nuevos desafíos para mantenerse a flote de forma sustentable y acorde a los tiempos. Acerca de lo que depara este año 2023 para el sector y los principales temas a abordar, estamos con Dominique Viera. Ella es vicepresidenta de la Cámara Minera de Chile y vicepresidenta de operaciones del grupo de empresas Meta Project. Dominique, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Cambio de Switch. Hola Jorge, hola José, un gusto acompañarlos el día de hoy. Encantado de tenerte aquí, Dominique, gracias por esta conversación. Queremos conversar un poco sobre los desafíos, las perspectivas que se ven en el sector minero para el 2023. En general, habla de una disminución de la producción minera en los últimos años, una tendencia que viene a la baja en términos de las leyes del mineral, de los procesos de producción, etcétera. ¿Cuáles consideras que son las razones que hay detrás de esta disminución en la producción minera y cómo es la tendencia que viene por delante, qué es lo que nos depara el 2023? Así es. Bueno, hay varias fuentes, incluido Codelco, que es la estatal, ¿cierto?, que hablan de entre un 4.5, un 5% en la caída de la producción, lo que para nosotros significa algo sumamente preocupante. Esto no solamente viene dado por un tema de la baja de inversiones, sino que tiene varios factores que yo creo que se han ido alimentando entre sí. Uno de ellos lo vamos viendo como causa-efecto, ¿cierto? Probablemente fueron malas decisiones del pasado que hicieron que la credibilidad en nuestro rubro fuera cada vez más compleja y más criticada, y con razón en muchos casos. Porque yo creo que la gente que estuvo, no sé, pues hace 30 años, 40 años, 50 años en minería, hizo lo mejor que pudo con la información que existía en ese tiempo. Pero hoy día tenemos otra visión. Sabemos que la minería tiene que ser sostenible. Al mismo tiempo, se nos está exigiendo mucho más. Eso hace que hoy día, por ejemplo, vivamos todo lo contrario. O sea, muchas veces los proyectos mineros cuestan mucho conseguir aprobación, cuesta mucho conseguir la credibilidad de las comunidades, la credibilidad política, y eso hace que aparezcan, por ejemplo, fantasmas de estatalizar, por ejemplo, cosas como el litio, de que se, de alguna forma, digan como que se demonicen a los inversores privados, que no están así, ¿cierto? Entonces, finalmente, hay menos incentivos a la inversión, porque hoy día se están además cambiando, o se podrían cambiar, ¿cierto?, las reglas del juego, en temas de royalty, de tributación y muchas otras cosas. Entonces, al final, aparte de todo este escenario que vengo contando, que se viene gestando hace mucho tiempo, ¿cierto?, no es solamente responsabilidad de estos últimos años,
Nosotros además somos un país que hemos sido altamente eficientes en la extracción de cobre, por ejemplo, y eso hace que cada vez cueste más encontrar buenos yacimientos y la ley mineral vaya bajando. Por lo tanto, producir una tonelada hoy significa que tenemos que mover mucho más toneladas de estéril comparado a lo que hacíamos en el pasado. Entonces, eso hace que finalmente nosotros produzcamos menos, y si producimos menos, digámoslo así, entran menos dólares a nuestra economía y todo lo que queremos hacer en términos de bienestar también se ve afectado. Ese es más o menos el panorama que vemos en el corto plazo y corto mediano plazo, porque los proyectos mineros son proyectos de largo aliento. Entonces, al no tener aprobación, por ejemplo, de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental de ningún proyecto en la actualidad, sabemos que se viene más o menos mal el panorama en los próximos 5 años al menos. Dominique, pero tú también mencionas factores que son positivos, digamos, porque está el crecimiento del empleo en el sector y también las buenas reglas del juego en el sentido medioambiental, lo que evidentemente genera un impacto positivo de la imagen, por lo menos de la minería en la sociedad. ¿Dónde más crees que el sector puede avanzar para expandir ese valor agregado, sobre todo con las comunidades? O sea, yo creo que hoy día se han hecho cosas sumamente positivas. Yo recién enumeré los factores negativos, pero yo creo que la industria ha sido sumamente positiva, por ejemplo, en mejorar las condiciones de muchas familias en términos económicos, el acceso a educación, el acceso también a grupos que antes no podíamos trabajar, por ejemplo, las mujeres, gente con capacidades distintas, ¿cierto? Extranjeros. Habíamos grupos que antes teníamos como más o menos vetado el ingreso a este tipo de industria, y hoy día, gracias, por ejemplo, a la tecnología y a muchas otras cosas, lo podemos tener. La minería, por ejemplo, además de ser un motor, digamos, de generar empleo, y que esto permite además que tener mejores accesos a buenos puestos, ha sacado mucha gente de la pobreza. Entonces, de hecho, hablamos de que un 13% en los últimos 30, 40 años de chilenos dejaron de ser pobres gracias a la minería. Además, nosotros, por ejemplo, vemos que hoy día hemos tenido un aumento considerable en la incorporación de la mujer a la industria. Y por último, creo que es una industria que genera tanto excedente que es posible hacer innovación y hacer cambios, generalmente a través de los proveedores. De hecho, el hecho de que nosotros hoy día tengamos una estructura mixta en minería, por ejemplo, ustedes saben que en parte es estatal, lo que es bueno porque nos hace sentir a todos como chilenos como que nosotros tenemos cierto control, cierto, de nuestras riquezas, en el caso Codelco, pero también en parte también es privada, lo que ha permitido el ingreso de la inversión extranjera, y que no sea el Estado que tenga que invertir todo el tiempo, sino que sea más bien un recaudador de lo que invierten los privados. Eso ha permitido que yo creo que sean las claves del desarrollo, que ha sido perfecto, y eso se puede extrapolar a otras industrias en términos de innovación también. Nosotros, por ejemplo, esperamos, digamos, como industria, ojalá que empiecen a aparecer los primeros unicornios en minería también, porque creo que ha sido súper importante, y la minería tiene los recursos como para poder generar mucha más innovación, desarrollo, investigación, y de hecho lo ha hecho en los últimos años. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se han hecho que no se han dado a conocer, y hoy día yo creo que tenemos la gran oportunidad, gracias a las redes sociales y gracias a programas como por ejemplo los de ustedes, el de dar a conocer estas cosas, y que más gente, al conocerla, ojalá tenga ganas de ingresar, tenga ganas de participar, tenga ganas de hacer desarrollo y trabajar en minería. Dominique, y tenemos que caer inevitablemente a la conversación sobre el rol del litio en el crecimiento del sector minero futuro. Fue un año importante, uh-huh, desde el punto de vista, tú lo decías, de la recaudación fiscal por medio del royalty que pagan las empresas que extraen litio en el país, lo cual es una fuente importante de recursos para el Estado. 5,000 y tantos millones de dólares pagó SQM el año pasado al Estado por este concepto, entiendo. El litio es parte importante de la transición energética que vivimos actualmente, ¿cierto? La transición a las energías limpias, la transición a la electromovilidad, etcétera. Y sin embargo, también hay voces que indican de que estamos un poco atrasados, que no hemos hecho todo lo suficiente o no lo suficientemente rápido para meternos en esta carrera mundial por el desarrollo de almacenamiento, etcétera. Cuéntanos un poco cuál es tu visión desde dentro del sector, del rol que pudiese jugar el subsector del litio, la minería del litio dentro de toda la minería. ¿Es realmente tan relevante? ¿Es solamente parte de
¿Cómo se balancea con la minería del cobre, con otros elementos que son parte de la minería nacional? Creo que concuerdo mucho con la opinión de que estamos un poco tarde, ¿eh? Yo creo que ya hace varios años, yo creo que al más de 5 años que yo vengo escuchando de que se están buscando alternativas a las baterías de litio a nivel mundial, por el riesgo de incendio que ellas tienen y por el, obviamente, los altos costos que tiene el litio. Entonces, hoy día estamos viendo que el reemplazo más cercano va a ser la sal. Por suerte, nosotros también tenemos muchas reservas de sal, pero ojalá no cometamos el mismo error que cometimos con el litio, que tenemos una discusión que yo creo que es más bien ideológica, política, del si va a ser una empresa estatal o no. Tal vez podemos aplicar, al igual que lo hicimos con el cobre, algún modelo híbrido, ¿cierto?, de participación público-privada, pero lo importante es no quedarnos en la discusión, sino avanzar, porque hay países, por ejemplo, los mismos de Argentina, que han pegado un salto en la producción que es tremendo, en acuerdos internacionales, en desarrollar en ¿cómo se llama?, tecnología alrededor, y nosotros estamos como todavía viendo cómo nos vamos a administrar. Entonces, primero que todo, creo que lo importante es aprovechar los recursos mientras nos sirvan, y el minuto es ahora pronto. La tecnología para impactar lo menor posible a los salares, desde plantas desaladoras, con impulsión de agua desde el mar, todo eso ya existe. Y eso se le puede exigir fácilmente a proyectos, sobre todo con el nivel de rentabilidades que hoy presenta el litio. Entonces, espero que si después se cambian a las baterías de sal, no estemos hablando de una empresa nacional de sal y volvamos a la misma discusión que no nos deja avanzar. Y finalmente, yo pienso que al final el tema es que todo esto que se recauda es para poder pagar el bienestar social y apoyar a las comunidades cercanas, por supuesto, al país. Entonces, el hecho de que hayamos tenido la posibilidad o la potencialidad de ocupar estos recursos, a lo mejor para hacer muchas otras cosas, a veces es un poquito frustrante pensar que no lo vayamos a lograr. Pero yo creo que todavía hay tiempo, tal vez menos del que esperábamos, pero yo creo que ya hay que empezar. Si sabemos que se va a acabar, empezar a lo mejor a abordar cuáles serían los sustitutos más cercanos, cómo los podemos desarrollar y empezar a prepararnos para ese escenario, porque ese escenario es muy lógico y muy probable que también sea posible. O puede que no y tengamos que también seguir con el litio un tiempo más, pero yo creo que lo importante es no quedarnos en discusiones y tomar acciones. Yo creo que hoy día todo el mundo sabe que tecnología existe y sobre todo sabemos, porque lo hemos visto en el cobre y en otro tipo de industria, que cuando la rentabilidad es alta, finalmente toda inversión en CAPEX, en OPEX, se va a terminar pagando, y nosotros podemos poner desde Chile y desde lo que nosotros hemos hecho, las barreras o las reglas para mantener el tema de los salarios y el bienestar y las comunidades que nosotros podamos decidir. Dominique, pero este año es bisagra para el litio, entonces, ¿no? Desprendo de tus palabras, estoy pensando como en que primero está esta discusión que ya al parecer llega a su final, para empezar ya a definir cuál va a ser la política respecto de el litio y por extensión de los proveedores locales, ¿no? Digamos que están esperando también que esto comience a explotarse de manera masiva para poder, entrar en el negocio. Es que hay varias cosas, ¿eh? Yo así como tú, creo que este es un año importantísimo, pero creo que hemos tenido tal vez muchos cambios de opiniones en muchas partes. Tenemos todavía una licitación que estuvo a puertas en Corfo, que se bajó, que no se bajó. Entonces, creo que no hay muchas certezas. Una de las cosas que sí tenemos claro, al parecer, es que seguiríamos trabajando, ¿cierto?, con SQM, con Albemarle, que le queda tiempo todavía a ambas empresas, lo cual yo encuentro que es algo bastante positivo, porque ellos ya tienen un ecosistema armado, tanto de proveedores como de trabajo con las comunidades en donde ellos están trabajando. Pero efectivamente nosotros, yo creo que este año por un tema del rayado de cancha que vamos a hacer a nivel constitucional, en donde la concepción que se tenga del litio y de cualquier otro mineral estratégico, cierto, hidrocarburo, va a ser sumamente importante, que como se le vaya a dar, porque eso va a marcar también la pauta lo que se va a hacer después, si va a ser privado o estatal o cómo vamos a ir armando. Yo creo que hay decisiones que no se pueden postergar. Y hay conversaciones que hay que tener, y una de esas es tal vez algo que ya se ha ido caminando, que es decir que vamos a tener algún tipo de alianza público-privada, o que vamos a permitir que ciertos privados, bajo ciertas reglas, como ahora a nivel de concesión, puedan seguir trabajando. Eso yo creo que es primordial.
Dominique, tú mencionabas a las dos empresas que tienen concesiones y que son las que explotan los yacimientos de litio en el país, Albemarle, SQM. Ambas empresas han tenido negociaciones con el gobierno, con las comunidades, de forma de poder invertir directamente en las comunidades o de pagar un royalty al Estado donde esto entra en las arcas fiscales, pero al mismo tiempo vemos que estas empresas desarrollan iniciativas de inversión en capital de riesgo, de que empiezan a buscar la innovación y financiar la innovación. Y tú hablabas hace un ratito de que ojalá viéramos a estos primeros unicornios en la minería. ¿Cuáles son el tipo de tecnologías? ¿Cuáles son las transformaciones que tú crees que debiesen ocurrir desde el sector minero, desde las empresas que empiezan a buscar espacios para agregar y construir mayor valor por medio de la innovación? ¿Y cuáles son esas aplicaciones tecnológicas, soluciones en función de la expertise que tienen y de hacia dónde tienen que ir? ¿Vamos a seguir explotando las reservas de mineral para exportarlas o va a haber algo más de complejización en el proceso de desarrollo tecnológico que tú crees que va a empezar a ocurrir en el país, en estos sectores específicamente? Oye, buenísima la pregunta, porque ¿sabes qué pasa? Que generalmente, y yo lo veo con estudiantes universitarios, tienden a pensar que la minería es extraer roca o es máquina Y que no es pesada. así, Y no es claramente. así. No, la minería es una cadena, es un ecosistema en donde tiene desde puerto, turismo, carretera, hotelería, ¿cierto? Por el lado campamentos, alimentación, donde además todos los equipos que trabajan, yo te lo digo desde la mina, el chancado, hasta como te digo, hasta el puerto cuando sale. Son equipos que, al menos en la gran minería, gran parte están automatizados, por lo tanto están registrando todos sus signos vitales, está todo medido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos muchos datos y estos datos no conversan. Y muchas veces hay personas, seres humanos, tomando decisiones, o hay personas que no quieren automatizar la toma de datos, por así decirlo, porque están acostumbrados a trabajar de alguna manera. Entonces, lo primero es que viene una oleada que va a llevarnos a todo a la automatización. Yo creo que no hay nada que hacer con eso. Lo que significa que si vamos de aquí a 10 años o a 5 años a tener sistemas más bien automatizados, tenemos que tener una fuerza laboral que tenemos que estar preparando hoy día para 5 y 10 años más, cuando las tecnologías ya sean una realidad al 100% de todas estas tecnologías remotas y ellos puedan tomarlo. Son otras capacidades. Yo la otra vez escuché al Consejo de Competencia, a Verónica Fincheira, que decía, por ejemplo, el ver que los chicos hoy día, los gamers, que son tan buenos con joystick y cosas, tienen unas habilidades que nosotros, a lo mejor, nuestra generación no tiene, son los primeros que deberían estar trabajando en salas de telecomando, moviendo máquinas, porque están acostumbrados y son nativos en estas cosas. Pero también, como yo te decía, el hecho de que esté todo mapeado con signos vitales nos hace tener una cantidad de datos que muchas veces no conversan ni siquiera entre máquinas porque no son del mismo proveedor, pero ni siquiera entre áreas. Por ejemplo, de repente tienes mantenimiento, operaciones, abastecimiento dentro de la minera. Y lo ideal sería, yo me imagino, un mundo ideal en que un sensor empieza a notar que se calienta un perno y ya está saliendo la orden de compra por el lado de abastecimiento, ¿cachai? Y le avisa, no sé, a lo mejor a un proveedor, un vendor que está en Alemania. Eso hoy día no es así. Hay mucho factor humano, hay mucha información que no corre. Y yo creo que eso, por ejemplo, es un muy buen nicho para la gente que hace análisis de datos, inteligencia artificial y para todos los desarrolladores de estas nuevas tecnologías que puede que al momento de estudiarlas no tengan nada que ver relacionado con minería, pero son sumamente necesarios para administración de bodega, para administración incluso de lo que yo te decía, hotelería, de cómo vas a hacer el booking hoy día con aplicaciones, tema de medicina, telemedicina. O sea, de verdad yo creo que la minería, más que una industria, yo diría que es una actividad económica que agloba muchas actividades, que las agloba prácticamente todas, porque tienes también puertos, por lo tanto tienes buzos que tienen que ver que los pilotes, que todo que esté bien. O sea, de verdad que es tan diverso que independiente de lo que haga, incluso en temas de recursos humanos, yo creo que uno puede innovar. Puede traer nuevas metodologías, puede traer, o sea, desde el punto de vista que la persona esté trabajando. Y al final, ¿qué es lo que busca la minería? ¿Cierto? Busca, obviamente, mejorar la producción, pero también el mejor bienestar tanto de la gente, las comunidades, etcétera. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que no es malo mirarlo y no es malo también desde el punto de vista de los mineros tirar de repente las orejas y decir, oye, así como lo está haciendo SQM y Albemarle, que han sido muy abiertos en estos venture capital que tú mencionabas, que lo hagan otras mineras, permitiendo a lo mejor que entren a hacer pilotajes a sus operaciones. Eso también sería sumamente necesario para hacer estas cosas.
Dominique Viera, ella es vicepresidenta de la Cámara Minera de Chile y vicepresidenta de operaciones del grupo de empresas Metaproject, conversando con Cambio de Switch acerca de este desafiante 2023 para la minería. Dominique, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Muchas gracias a usted, y sí que los dejo además a todos invitados a seguir a Mininova, que es una fundación que estamos partiendo para precisamente informar acerca de las tecnologías nuevas que se están usando en minería en temas de sostenibilidad. Así que